empezó todo. Yo no lo sé. Claro, si me hubiera dado cuenta, jamás hubiera caído. Jamás hubiera empezado. Pero ya lo que pasó, pasó. Estoy en el hoyo. Ahora tengo que salir de él. Aquí me encuentro sudando, pensando y acorralado, viendo mis opciones para tomar una decisión, si enfrentarlos o entregarme. ¿Pero qué puedes hacer cuando estás acorralado por la fuerza más corrupta de los Estados Unidos? Vamos, Eric, entrégate. No tienes escapatoria. Te estamos esperando, vamos. No nos hagas el trabajo más difícil. Entrégate. Entregarme yo. Eso no suena a solución. Mi familia, mi futuro, mi dinero, el respeto de la calle, todo se acabará. Eric, ¿qué estás pensando? Te estamos esperando, vamos. Caer en prisión. Eric, ni lo pienses. Prefiero estar muerto. ¡Disparen! No. No vale la pena. ¡Vamos, arréstenlo! Parece que se cierra un capítulo de mi vida. Hasta que caíste, pescadito. Vamos, 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 que esto aquí no es un hotel. ¿Vienes conmigo? Se dicen muchas cosas de ti. Vamos a ver si de verdad tienes cojones. Sígueme. Cuidadito. Me traigo ahorita, papá. Te lo dije, cara. Que la nena lo baile, pero no con un inútil. Ella le gusta el stay. De vez en cuando en piñones chanan. Si el antiguo Murin es Panamá, el Chorrillo, Perú, el Callao. Ciudad de Dios en Brasil, Loíza, nos vamos a fincao. Como los panamíos, nos vamos del agua al agua. La compa después de esta nos pidan cacao. Que no fuimos, no. Dale pa' la calle que no fuimos, no. Dale pa' la calle que no fuimos, no. La tribu. Dale pa' la calle que no fuimos, no. Y abrante. Carne fresca. Si este lo que tiene son 25 añitos. Ahora este es el chulo. Tranquilo, que solamente es un tenerito, no se lo coman todavía, muchachos. Tiene hambre, cabrón. Paso. ¿Qué? Aguanta, aguanta. Espera un momento.
está pasando aquí? ¿Qué carajo está pasando aquí? Nada. Nos estaban saludando. Sí, sí. Nos estábamos saludando. Saludando. Mira, me dejan estos dos aquí. Y a los demás se los llevan al pozo para que se sigan saludando. Leo, 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 tú siempre salvándome la espalda, brother. No te sueltes esta vez, ¿viste? Pero Eric, sabes que tienes que alejarte de estos pedabichos. A ese que tú le diste, ese primo de Javier, al que tú le rompiste las bolas en el bar por mirarte a la mujer. Me estás jodiendo, ¿no? Ahora entiendo por qué tenían tanta ganas de saludarme entonces, ¿no? Tú tranquilo, esto es lo que hacemos corillo. Esos mamabichos no los van a joder. Yo primero los mato. Tranquilo, nos vemos luego. Que tengo, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que... ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me sorprende que no sepa cómo me llamo, si que las noticias corren rápido, ¿no? ¿Sabes qué? No, no sé cómo te llamas. Yo soy Pedro, pero aquí todos me conocen como el viejo. Yo soy Eric, y mis amigos y mis enemigos me llaman... Eric. Y Eric, dime, digo si se puede saber, ¿qué te trajo por aquí? Ya me enteré de la bienvenida que te hicieron. La verdad es que he hecho tantas cosas que no sé por cuál de ellas estoy aquí. Yo también he hecho tantas cosas que ni aunque nazca cuatro veces podría pagar mi sentencia. Hay un refrán que dice que uno nunca debe perder la esperanza, pero ya veo que ese refrán no le aplica a todo el mundo. Y usted la perdió cuatro veces, ¿no? ¿Sabes qué, Eric? Hablando de la esperanza, cuando uno lleva aquí mucho tiempo, comienza a ver las cosas desde otra perspectiva. Bueno, jamás en la vida va a ser como cuando uno está en la libertad, pero aquí se aprende a vivir. Ya yo perdí la esperanza en mi libertad, pero todavía tengo la esperanza de cambiar mi persona. Para que cuando tenga que darle cuentas al de arriba, se acuerde de mí y por lo menos considere que traté de cambiar. Mire, viejo, yo tengo 10 años en mis costillas. Desde que llegué aquí he visto drogas, he visto puñalas, he visto peleas, hasta mariconería. Y usted me está hablando a mí de esperanza. Con todo el respeto que se merece, vaya a ser carajo. ¿Sabes, Eric? No tienes que llegar al nivel de las cosas que hayas visto. Yo he visto muchos que han entrado aquí con mucho menos tiempo que tú y se quedan para toda la vida. Así que si no quieres perder la esperanza cuatro veces igual que yo, enfócate en hacer tu tiempo y salir de aquí. Todavía tienes tu oportunidad, muchacho. No permitas que nadie de aquí te desgracie la vida. ¿Y cómo puedo hacer eso? Siempre la tengo conmigo. Toma. Lee. Y después me cuentas. Todo lo que tengo se lo debo al Señor. Yeah.
Figueroa. Tienes hasta el conteo. Ve con él. Mira, Chitsu. ¿Qué pasó, Leo? Por favor, Leo, no me mates. Por favor, Leo. Por favor, Leo, no me mates. No tengo el dinero hasta que mi hermano me lo traiga. Hey, no vengo a cobrarte. Ah, no. ¿Y qué es lo que te trae por aquí, Leito? No te equivoques conmigo, zorrita, que yo no soy marica, ¿viste? Ah, no. ¿Y qué es lo que te trae por aquí, Leito? Porque que viene a esta hora es porque quiero hacer... Macho al año no hace daño. Oye, ¿y cuándo llega eso? Pues en 2 horas sin complicaciones. Pero tú tranquilo, eso va a salir. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué hablaban? Uh-huh. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? ¿De qué hablábamos? Sí, hablábamos de a quién le toca la próxima ronda y quedamos en que te toca a ti. Ay, no. Ah, me toca a mí. No hablaban de eso. Dime de qué hablaban. ¿Tú quieres que te cuente de qué hablaban? Sí. Tiene que ser en privado porque aquí nadie se puede enterar. Ok. Sí. Hey. Y nadie se mueva. Solo queremos ser parte de la fiesta. ¿Mm? ¿Dónde está Eric? Leo. Leo, Leo, Leo. Leito. Yo sé que tú tienes que saber dónde está Eric. ¿Mm? Eric. ¿Qué, Eric? No estás cooperando. Ahora dime, ¿dónde está Eric? Él estaba aquí, pero se fue por ahí. Arranca para la mesa. Arranca para la mesa. Tú, vete con ella. Te lo dije, Leo, no estás cooperando. ¿Mm? Arréstenlo. ¡Wow! Ahora sí estás cooperando, ¿ah? ¿Eh? Qué buen muchacho eres. Espero que te disfrutes la estadía a mi nombre. ¿Mm? Llévenselo. Allí está, vamos, arréstelo. ¡Rápido! ¡Dale! No pierdas tiempo, rápido, búscalo. ¡Búscalo! Vamos, Eric, a desayunar. Mañana es tu gran día, ¿verdad? Mañana es que es, papito. Por fin salimos de aquí. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Volvemos rápido a los negocios? ¿Qué te parece si recuperamos lo que es nuestro? Yo estoy pensando en eso ahora, brother. Claro. Mira, yo hablé con el italiano y está todo listo para cuando queramos regresar. Hey. Yo estoy contigo pase lo que pase. ¿Estás claro? Yo lo sé.
que dicen las estadísticas. ¿Cómo está, viejito? ¿Bien? El 70% de los convictos que salen de prisión regresan nuevamente a ella. Y con crímenes peores a los anteriores. No seas parte de las estadísticas. Tienes opciones. Tienes talento. Eres inteligente. Eric, no quiero volver a verte aquí. ¿Ok? Ok. Tú sabes que tú has sido como un padre para mí aquí. Que gracias a ti yo me he podido rehabilitar. Yo quiero que tú sepas que yo me voy a ir de aquí, pero nunca me voy a olvidar de ti, lo sabes. Que te quede claro. Te quiero, viejito. Mira, Sánchez, aquí casos nuevos y nos quedan 30 más. No te preocupes, yo lo que voy a hacer es que los voy a revisar y luego tú le asignas los oficiales. Ok. ¿Y este? ¿Cuándo te llegó este? Ese es viejo, solo revisión. Ah, ¿sí? Yo me voy a encargar personalmente de este. Gracias. Mi amor, llegaste. Hey. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo está mi principito? ¿Bien? No, qué principito, si todavía no he querido saber qué es. Ay, yo sí sé lo que va a ser. Y va a ser un príncipe hermoso. ¿Cómo te has sentido hoy, mi amor? Pues fíjate, por la tarde me dieron varios dolores, pero ya todo está bien. Me siento mejor ahora. ¿Pero por qué tú no me llamas para esas cosas? Mi amor, no quise molestarte y además llevas muy poco tiempo en el trabajo y no quiero causarte problemas. Bueno, lo importante es que ya estás bien, ¿verdad? Sí. ¿Ya te sientes mucho mejor? Sí. Qué bueno. Eric, ¿todo está bien? Sí. Todo está bien. No. No todo está bien. ¿Qué pasó? Me despidieron del trabajo. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Pero no que estaba todo perfecto en el trabajo y que... ¿Eras hasta el favorito del supervisor en el poco tiempo que llevabas? No entiendo. Sí, pero... Se enteraron que...
que estuve preso y resulta ser que ahora ahí no permiten confinados o ex confinados y me botaron, me despidieron. No puedo hacer nada. Wow, Eric. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, mi amor, no sé. Tranquilo, ya. Todo va a estar bien, ¿ok? Buenos días. ¿Cómo te levantaste? Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué haces parada a esta hora? Haciendo el desayuno. Pero no se supone que estés en la camita reposando. Yo no quiero que vayas a perder el bebé. No, mi amor, de verdad estoy bien. Puedo cocinar. No, esa princesita se va a sentar aquí. ¿Dónde? No, no, verlo. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. Usted se va a quedar ahí porque el que va a cocinar soy yo. ¿En ¿Qué serio? Estabas haciendo? Sí, claro que sí. ¿Estás haciendo huevitos fritos o huevitos revoltillos? ¿Qué es esto? ¿Revoltillo? Bueno. Eric, tú no sabes cocinar, mi amor. De verdad, déjame a mí. Mi amor, hay muchas cosas que uno no sabe hacer y uno luego las aprende. Así que... Ajá, sí. ¿Cómo cuál? Bueno, como... Tú no sabías hacer el amor y lo aprendiste, ¿verdad que sí? Ah, bueno, pero es que eso es mucho más fácil. ¿Ah, sí? Sí, mucho más fácil. Oye, hablando de eso, ¿hasta cuando el ginecólogo te dijo que podíamos hacer cositas? Ay, mi amor, mira. Por más que tú quieras, no te voy a dejar. ¿No? Mm. ¿Ni una? No, ni una, ni una, ni una. ¿No? No. O sea, que me vas a tener la dieta 9 meses. Sí, tú puedes. Pues entonces me voy a seguir cocinando los huevitos. Sí, mejor intenta cocinar. Es que... ¿Y piensas ir hoy a buscar trabajo? Sí, de hecho, mira, había conseguido 2 o 3 cositas aquí que te quería enseñar. Ok. ¿Hola? Sí, está, ¿quién me habla? Oh, está bien, muchas gracias. ¿Quién era? Es de la oficina de probatoria. Quieren verte de mañana por la mañana. Adelante, señores, señor Montalvo. Señor Montalvo, ¿eh? Increíble su comportamiento intachable durante su estancia en la penitenciaría. Bravo. Bravo. Por supuesto que merecía salir. ¿Gusta? No, gracias. Pero por Dios, qué grosero he sido, ¿verdad? Vamos, tomen asiento, por favor. ¿Y usted, hermosa mujer? No. ¿Acaso es la señora Montalvo? Sí. Wow. Wow. Eric, tú sí que tienes buen gusto, ¿ah? Siempre rodeado de lo mejor. Un placer tenerla aquí. Gracias. Bueno, pero vamos a lo que vinimos. Eric, yo honestamente te mandé a buscar solo para que supieras que soy el nuevo director de la oficina de probatoria y que casualmente mirando los expedientes me encontré con que estás en la libre comunidad hace 6 meses. ¡Wow! No te has metido en ningún lío. Estás haciendo las cosas aparentemente excelentes. Y eso es muy difícil de creer. Sí. Pero tranquilo. Tranquilo. Te estaremos vigilando. Yo personalmente te voy a estar vigilando. Así que vamos a ver. Sorpréndeme. Pueden irse. Nos veremos pronto, Eric. Y usted, hermosa señora Montalvo.
sido un inmenso y profundo placer conocerla. Yo no les di esa información, se lo juro. Yo no digo mucho nada. No quiero escuchar nada. ¿Qué tienes que decir? Estoy hablándote. Estoy haciendo una estúpida pregunta, ¿ah? ¿Cómo saben de mí? ¿Te lo vas a parar a la policía? No, no, no. ¡Dime! No, yo no trabajo por la policía. No, ellos no saben que usted existe. Sabe que existe alguien, pero no saben cuál es su identidad. ¿Y cómo saben que existo? Y no conocen mi identidad, ¿eh? ¿Qué carajo es eso, ah? Ellos tienen información, pero no saben mucho. Solamente rumores. De seguro le dijiste algo. ¿O tienes un arreglo con ellos? No me mientas. Vamos, explícame. Explícame cómo tú estás libre si no has hecho un arreglo con ellos que has vendido información. Explícamelo. Yo no dije nada. Me hicieron algunas preguntas y muchas preguntas y todo eso, pero no saben de usted. Es que se saben es de Leo. Tienen sospechas, pero no tienen nada concreto. Dijeron que si los ayudaba, me podían dar un trato más especial. Yo no acepté. ¿No aceptaste? No acepté. Me dijeron que si lo aceptaba, iba para adentro. Si tienen todos los nombres nuestros, menos el suyo. ¿Qué van a hacer? Y dijeron que iban a hacer un montón de redadas y llevarse todo el material que encontraran en todos los puntos para ver si llegaban a usted. Ustedes hacen negocio conmigo, los hacen mal, la policía los ficha. ¿Y ahora qué? ¿Yo tengo que ser malo? ¿Así es que funciona el negocio? ¿Así son estas cosas? Dime. O sea, que yo no puedo ver tranquilo una película en mi casa porque tengo que venir aquí porque ustedes están como nenes chiquitos. ¿Ustedes creen que esto a mí me divierte, eh? ¿Sí, verdad? Sí, ¿tú crees que esto a mí me divierte? Ustedes. Tipos como ustedes son los que hacen que los negocios se jodan. Y no me dan alternativa. Yo le voy a pagar, yo le pagaré. Yo voy a buscar el dinero donde sea. Esta semana, se lo prometo, yo lo voy a buscar. Yo voy a buscar todo el dinero ahora. ¡No! ¡No! Leo. Antes que llegue a nosotros, cobra todo lo que quede en la calle. Trae toda la mercancía. Y eliminen a todos para que no lleguen a nosotros. Ahora. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está mi puto dinero? No lo tengo. No tienes ni idea. ¿Tú estás seguro que no tienes dinero? Ahora no, dame más tiempo. Qué pena que. No, flaco.
Le habla, sí, el señor Eric Montalvo. Estoy llamando por un anuncio aquí que tienes en el periódico de Albañil. ¿Sí? Claro que puedo llamar. Claro. ¿Cuándo sería el mejor momento? ¿En 6 meses? Sí, de técnico de uñas. Solo mujeres, pero aquí dice técnico también. Sí. Ah, ya tienen a alguien. Ok. Estoy llamando por un anuncio que tienen aquí en el periódico de cocinero. No, no tengo experiencia, pero aprendo rápido. ¿Ah, sí? Bueno, o no. Necesitan empleados, si es posible. 2 pesos la hora. ¿Pero a quién le pagan 2 pesos la hora? ¿Por qué? Porque tengo el récord dañado. Como te dije, el dinero lo tengo mañana, sin falta. Sí, pero quedamos que era hoy. No mañana, hoy. ¿Quién te entrega ese dinero? Yo, Joey. Permíteme un segundo. ¡Leo! ¡Me vas a ensuciar! Vamos a buscar a Joey. Tipo, te dije que te lo iba a dar la semana que viene. Oye, pero cógelo con calma, papá. Yo tengo una partida aquí, chico. Tirando la del dueño de la casa. Si no pagamos los 3 meses que debemos, tenemos que irnos. Bueno, ¿y cómo van esas apuestas ahí? ¿Ah? Mira que llegué yo. Tú no quieres apostar conmigo esta noche porque hoy pierdes. Vamos a ver. Ahorita búscanos unos palitos ahí. ¿Eh? Hola. ¿Quién habla? ¡Eric, carajo! ¡Estás bien perdido! ¿Me tienes abandonado? ¿Qué pasó? Te va de lo más bien, ¿verdad, pendejo? ¿Qué te pasa, Eric? ¿Estás mal? ¿Necesitas dinero? Claro, carajo, ahora mismo. Dale. Hermanito, qué bueno verte, papito. ¿Cómo te ha ido, papito? Ya tú ves. Trabajando mucho, orando. No, pues se nota que te está yendo bien. Pero cuéntame, ¿qué te tiene, man? Lo mismo de siempre. Uno sale de la cárcel, es una pendeja conseguir trabajo, ya tú lo sabes. Cuando no son los tatuajes, el maldito certificado,
de buena conducta. Trato de buscar trabajo por las buenas y no puedo. Ya tú sabes cómo es, uno cumple condena y como quiera. No te limpian el récord. No. Pero es que tú no tienes que estar pasando por esto, Eric. Tú puedes volver cuando tú quieras, tú lo sabes, tu puesto sigue ahí. Mi puesto. ¿Quién tiene mi puesto ahora? ¡Tú! ¡En serio! Sí, pero tú sabes que yo te lo puedo volver ahora mismo si tú quieres. Yo vuelvo a ser tu mano derecha como antes. Yo me alegra mucho que tú tengas ese puesto, pero mis planes son otros. Tú sabes lo que está dentro de la cárcel, yo también. Si tú te quieres arriesgar es tu decisión personal, yo no quiero volver para adentro. Bueno, yo me tengo que arriesgar si quiero ser alguna vez el nuevo jefe. Y hablando de jefe, ¿cómo está el italiano? Pues la verdad es que desde que le dije que tú no quieres regresar, pues no me ha preguntado más por ti. Bueno, Eric, me alegro mucho verte, pero me tengo que ir. Toma. Esto es para que lo gastes en lo que necesites, ¿está bien? Y esto es para que me llames a la hora que sea. ¿Estamos? Estamos. Gracias. Ya. Eso estamos. Te quiero. Give me one feeling. No, wait. Give me two feelings. No, give me three feelings. Double, three feelings, three blondes, yeah. Okay, thank you, man. You know, let me check if I have all the money. You know, things are wrong here in Puerto Rico, man. Things are really bad here in Puerto Rico. Everything is expensive, man. You know, even in my home, I don't have anything at home. En mi casa no tengo nada, comprende? Oh. Man, I know what that is, bro. Can you hurry up a little bit? Come on, brother, you need to move. Oh, ¿hay gente esperando aquí? Sí, chico, date prisa, por favor. Oh my God, this is bullshit, man. This is bullshit. I'm just counting my money. If I don't have any money, how will you know that I have all the money? I'm just counting all the money to pay you. Si yo no te voy a los chavos, yo no estuve aquí. If you don't want me here, you can pull me out. Well, you are not going to pull me out, all right? Because you want me to count all the money to give it to you. Come on, man. This is bullshit, man. This is bullshit. Mira, bro, permiso. Cóbrame a mí primero, bro. Déjalo para lo último. Bueno, es que estás demorando demasiado. No tengo toda la noche para esto. ¿Cuánto? Oh. Give me all the money you have in there. Give me all that money. All that money, yeah. This 20 is give me that. Hombre, stay no. Stay there. All that. Yeah. All this money. And you miss. Give me your bag. Come on. Oh, man, I was scared, man. Róbame ahora, pendejo. Where's my fucking money? I'm sorry, man. I was fucking kidding, man. I haven't eaten all day. Yo no comí en todo el día, man. Yo salí de la cárcel. Oh, come on. Fucking shit. This is bullshit, man. This is bullshit. Ahora, cómete algo. Oh. You're a good guy. You're a fucking good guy. Oh, man. That hurt, man. Eric. ¿Eh? Eric, despierta. ¿Qué pasó? Están tocando la puerta. ¡Abra! ¡Tenemos que entrar ahora! Si no abren la puerta, tendremos que entrar a la fuerza. No, pues carajo, esto se va a hacer.
la mañana, ¿qué hora es? Mi amor, vamos a abrir para no tener problemas. ¿Visitas a esta hora de la madrugada? No podían esperar. Sí, estás aquí, ¿eh? Eso está muy bien. Señores, revisen todo para ver que todo está en ley. A ver, espera un segundo. Escúchame una cosa. Tú sabes que aquí todo está en ley, ¿verdad que sí? Tú sabes que yo estoy haciendo todo lo posible por encajar dentro de la sociedad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? No, nada personal, ¿ah? Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Todo despejado, jefe. Sí, todo está limpio. Wow. Señorita, yo creo que usted debería buscarse a alguien para su futuro, ¿no? Y más ahora que va a ser madre, va a tener un bebé. Yo pienso que usted debería buscarse un verdadero hombre. Para formar un buen futuro. ¡Ya puerco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quieren dar? Vamos, pégame. Pégame. Yo sé que estás ahí adentro y estás loco por salir. Vamos, sácalo. Saca tu verdadero tú. Yo voy a ser muy feliz cuando te vea de vuelta al principio. Vamos. Tú no eres bravo. Good boy. Así me gusta. Good boy. Buenas noches, señorita. Vamos. ¿Qué me tienes? Leo, tenemos problemas. La policía se metió en nuestro territorio. Se quedó con el dinero de nosotros. Y ahora mismo, no tengo ni siquiera para darte lo tuyo. Dile al italiano. Y que lo resuelva en una semana. Dos días. Leo, pero eso es imposible. Además, nos están vigilando. Mierda, chao. Tess tuvo exactamente el mismo problema. Tess, me debe a mí mucho dinero. Ahora está limpio. ¿Te matas tú o te mato yo?
2429, mamá. 24 con 29 centavos. Ay, yo creo que no. Parece que alguien tiene problemas, ¿eh? No se preocupe, cóbremelo todo a mí que yo lo voy a pagar. No, 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 gracias. Ahórrate la molestia. No te preocupes, amiga, cóbrame solamente esto. ¿Está bien? Ok. Meata, tú no tienes otra cosa que hacer más que hostigarme. Tú sabes muy bien que Eric no está aquí y tengo entendido que es a él el que te toca vigilar, no es a mí. Bueno, pero si yo solo te encontré de casualidad. Yo vine a comprar estos maní y nada, te ofrecí ayuda, eso es todo. Sí, claro. Pues vamos, relájate. Ay, ay, ay. ¿Tú estás bien? ¿Quieres que te lleve a tu casa? No, gracias, estoy bien. Estoy bien. Como pálida, amiga. Sí, está como mareada. ¿Puedes traerle un poquito de agua? Sí. Ay, ¿te sientes bien? Esto se me va a pasar, gracias. Sí. ¿Quieres que te llame a alguien, de verdad? No, 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 no llames a nadie. Gracias. Toma la mano. Mami, corre por la mía. No pussy run me. Corre por la mía, mami. No pussy run me. Mami, corre por la mía. No pussy run me. Corre por la mía, mami. No pussy run me. Dímelo, Jordo, ¿qué viene? Ah, bueno, ¿verdad? Te lo dije, está bien, muchacho. Es de Jamaica. Está dura. Vale, papi. Sí, se está ¡Ya, diablo, Eric, cabrón! ¿Qué hace por ahí? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother, ¿y tú? Tranquilo, mano, tranquilo. Aquí ya tú sabes, en baja, ¿viste? A veces velando a los puerquitos, a veces la tranquilidad asusta un poco, pero tranquilo. ¿Y tú, cómo estás? Yo estoy quitado. ¿Estás bien? Yo estoy fuera del business ya, yo tengo familia, voy a tener un hijo. Estoy buscando trabajo en la calle, pero eso quiere decir que estás fuera, enganchaste los guantes ya en la calle. Totalmente, mano. Coño, qué bueno, brother. La verdad que sí. Hacha, que la cosa está mala, muchacho. Sí, la cosa no está bien. No, no, de siempre. Bueno, bendito, todo bien. Oye, papi, tranquilo, dale suave por ahí, oíste, no te vayas a morir. Mira, estoy buscando a Coco, mano. Se quedó con un dinero mío antes de que me encerraran y no lo encuentro por ningún lado. ¿Tú lo has visto? Hacho, si tú ves a Coco, brother, huyele, porque ese hombre le dieron como 50 tiros, lo jodieron. Estaba bien caliente y lo mataron, bro. Todo ese dinero ya, ya lo perdiste. Oye, ¿y Alvin? No, Alvin está lo más bien. Alvin, ese maricón montó un putero, muchacho, está cómodo. ¿Sí? Yo voy cada rato por ahí, tiene un par de sucias bonitas, tiene que darte la vuelta por allí. ¿Y te debe, chavo? Me debe. Ah, pues está cómodo, oíste, para que le pida ahí. Sí, dale, papi, dale. Cualquier cosa me tira. Gracias. Suave por ahí, dale. ¿Quién? Pues abre la puerta, que es la policía. Estaba abierta. ¡Wow! Hola, sexy. Eric no está aquí. ¿Y así es que tú tratas a la visita? Ya te dije que Eric no está aquí. ¡Qué pena! Qué pena porque se va a perder de la fiesta. Aunque pensándolo bien, sabes que no... no hace falta. Ahora dime, ¿dónde está Eric? Se supone que él esté aquí a esta hora. No me vas a decir, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Tú sabes que yo puedo decir que no lo encontré? Y que en su lugar encontré esto. Hoy creo que su probatoria se vería en riesgo. Y yo no creo que tú quieras que tu bebé nazca sin su papito, ¿verdad que no? No, yo sé que no. No. Claro, todo eso tú lo puedes evitar a menos que tú cooperes y que hagas algunas cositas que yo te voy a pedir. Un invento oficial. Eso no va a pasar. Yeah.
a su tiempo. Yo sé que hoy no va a ser, ¿verdad? Pero algún día lo será. Buenas noches, señorita. Vete por allá, me voy por acá. Este gordo corre con cojones. Prometiste que me iba a pagar lo que me debes y no cumpliste. Pero para que veas que no soy tan mal tipo, yo te prometo a ti que te voy a ayudar a pagar. No solamente esta deuda, sino todas tus deudas. Este es el momento donde me dices gracias. Gracias. Piénsalo de esta manera. En esta vida la has pasado muy bien. Has hecho mucho dinero. Has tenido todos los lujos que has querido. Tienes una bella familia con dos hijos saludables y una hermosa esposa que hace maravillas en la cama. Estás en deuda con la vida. Y la única manera de pagarle a la vida es con la muerte. Y tú dirás, ¿pero qué gano yo con morirme? Pues la respuesta te la da la literatura universal a través de un inglés hijo de puta con una mente privilegiada para crear muertes trágicas que dijo: el que muere paga todas sus deudas. Y este es el momento donde yo te digo: de nada. Jack the Ripper. Hello. Tranquila, voy para allá. Shakespeare. Shakespeare. Leo, me lo encontré en el supermercado y luego fue a mi casa. Se apareció en mi casa y es como si supiera que iba a estar sola. Pero esta última vez se me acercó y me agarró. Estoy segura que él sabía que Eric no iba a estar allí. Tú tranquila. Esto lo voy a resolver yo, ¿está bien? Ese pendejo no se va a meter con Eric, y mucho menos contigo. ¿Estamos? Tengo miedo y no quiero que Eric se entere. Porque sabes que si Eric lo descubre, se va a molestar y sabemos que lo va a matar. Y si algo sale mal, vuelve al principio. Tienes que tranquilizarte, ¿está bien? Que yo te dije que esto lo voy a resolver yo. Lo voy a resolver sin que Eric se dé cuenta. Está bien, tú de lo único que te tienes que preocupar es de esa cosita que tienes ahí. Así que vamos, que yo te llevo a tu casa. Encima, ¿sabes? Ay, mi amor, no se importa. Yo te la doy de gratis si tú quieres. ¿Qué tú crees? No sé. ¿Te gusta? Sí. Mi brother,
¿Veo que la estás pasando bien? ¿Cómo estás, Alvin? Como chica, relájense. Este hombre fue uno de los grandes. Una leyenda. Un hombre peligroso y respetado. Ay, eso me excita. A ti te excita hasta un perro en celo, chica. Vamos, dámonos solo. Después termino contigo, ¿ok? Venga. Tranquilo. Siéntate. Quédate cómodo. ¿Cómo te ha ido, Alvin? ¿Bien? Pues no muy mal. Digo, hay sus problemas como todo. Pero nada, nada significante. ¿Y tú? Había rumores que estabas en la calle, pero no estaba seguro. Aquí todos los días se escucha algo, pero de Leo. Dicen que está fuera de control eliminando a todo el que le deba dinero a él y al italiano. Parece que está haciendo tu trabajo mejor que tú. Leito tiene que entender que si eliminan a todos se van a quedar sin clientes. Pero Leito y el italiano, ¿qué pueden tener esos dos en la cabeza? Mira, te voy a decir una cosa. El italiano puede decir lo que te dé la gana, pero de Leo tú sabes que no me gusta que hablen. Ah, sí. Se me olvidaba. Que tú y Leo eran como uña y mugre. No, éramos, no somos. Pero ese no es el punto. Dime, ¿qué haces por aquí? ¿No sabes qué me trae por acá? ¿No te acuerdas que me debías un dinero? Hace tiempo. No recuerdo ni la suma. Yo sí me acuerdo. 60.000 cañas. ¿Te acuerdas o no? Chico, pero ¿cuánto ha pasado? 5, 6, 7 años. A ti te encarcelaron. Ya tú no estás al mando. La calle ha cambiado, Eric. No es lo mismo. Mira, vamos a dejarnos de pendejar. Te lo estoy pidiendo de buena manera. Yo no vine aquí a formar ningún revolú. Y tú sabes que con una llamada que yo haga, yo puedo cambiar cualquier cosa. Y tú lo sabes, ¿o no? Mira, tú eras como un hermano para mí. Tú tienes un negocio próspero que yo mismo te ayudé a conseguir. No me des las 60 cañas, dame 30 y lo dejamos ahí. Vamos a hacer una cosa. Dame un par de días a ver qué puedo resolver. Me gustaría continuar haciendo negocio contigo. Mi hermano. Mira, fui y compré algunas cositas para la casa, para comer. Te he dicho que no salgas a la calle, que es peligroso, que no quiero que camines, que no quiero que pases esfuerzo, que quiero que mi hijo nazca saludable, que lo podemos lo perder, sé. Que no quiero que pase eso. Lo sé, dicho. Mi amor, pero necesitamos comprar algunas cosas. A mí no me importa, a mí no... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Mira, no puedo hacer mucho, compré eso porque me están dando muchos dolores y muy seguido. Ok, pero ¿estás bien? No, cada hora que pasa el dolor es más fuerte y me duele ahora mismo mucho. Pero esto no está bien. Esto, ¿qué hago? ¿Qué? Llama a mi doctora ahora, llama a mi doctora ahora. Dame el número, dame. Esta es la mesita de noche, esta es la mesita. Aquí lo tengo, sí. Pero mi amor, no tenemos plan médico, tú lo sabes, ¿qué vamos a hacer? Mira, mejor vamos al hospital, por favor, vámonos al hospital. Bueno, vámonos, vamos rápido, vamos. Una silla. Este dolor me está matando, de verdad, me duele demasiado. Espera un segundo, mi amor. Señora, voy a atender a mi esposa que no se siente bien. En eso estamos. Ay. Tranquilícese, por favor. Ay, esto no es normal, esto no es normal. Yo sé, mi amor, todo va a estar bien, ¿ok? Todo va a estar bien. Entonces, ¿la van a atender o va a esperar a que se muera? Dígame su nombre. Eric Montalvo. Ella. Michelle Marí. Dirección. ¿Quiere agua? Sí, por favor, sí. Señora, no la puedo atender primero y luego vemos lo del papeleo.
Señor, ¿usted no ve cómo está esta sala de emergencias hoy? Disculpe. Ay. Calle 2, kilómetro 11, Monte Carlo. Plan médico. Disculpe. ¿Cómo? Plan médico. ¿Tarjeta del plan? Si es que tiene alguna. Disculpe. Mi amor, ¿por qué no vamos mejor a un hospital público que nos va a atender mejor? No, 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 vamos a quedar aquí. No. No, no, vamos a quedar aquí. Aquí nos tienes que atender tú tranquila, ¿ok? Todo va a estar bien, mi amor, ¿ok? Señora, por amor a Dios, yo no tengo plan médico. No la pueden atender y luego vemos lo del trámite del plan médico. Señor, disculpe. Esto es una sala de emergencias privada. Si no es una emergencia real, no la podemos atender. Miren, lo que pasa es lo siguiente, que usted me debe $13 y usted no me ha pagado el taxi. Me tiene que pagar. Ahora te diste cuenta, ¿no? Ok. Ahora. Tranquilo. Ahora mismo voy a llamar al doctor. Ahora sí nos van a atender, mi amor. Ahora sí. Doctora Ponce, favor de pasar por recepción. No puedo aguantar. Doctora Ponce, favor de pasar por recepción. Rompiste fuente. Vamos, rápido. En cualquier momento voy a dar a luz. ¿Cuántas semanas tiene? 32 semanas. Caballero, por favor. Él es mi esposo. ¿Qué pasó? Es prematuro, doctora. Rompió fuente. Pues vamos rápido a la sala de parto. Vamos, ahora, vamos. ¿Qué está pasando, mi hermano? Leo. Estoy aquí, en un restaurante cerca del hospital. Me descontrolé, se formó un problema cañón, me tuve que ir. ¿Qué tipo de problema? ¿Estás herido? ¿Estás bien? No, pero Michelle está a punto de parir. Oye, tranquilo, ¿está bien? Tú no te acerques al hospital. Yo voy a resolver un problemita aquí que tengo, luego te llamo y vemos qué hacemos. Dame un segundo, Leo, que tengo una llamada en línea. ¿Hello? Señor Montalvo. Sí, soy yo. Él habla. Es la doctora Ponte. Su esposa ya dio a luz. Ya usted es papá. Sin embargo, tengo que hablarle de la condición de su hijo. Por ser prematuro, el bebé no tiene los pulmones desarrollados al 100%. Así que vamos a tener que mantenerlo bajo observación y en una incubadora, de hecho. Nosotros lo que nos preocupa, y
estoy segura que usted también, es que su sistema digestivo tampoco está desarrollado al 100%. Vamos a tener que hacerle una operación, hay que reconstruir tejido. Eso tiene que hacerse de inmediato. Y es una operación que cuesta alrededor de $125,000. Señor Montalvo. Señor Montalvo. No se preocupe. Va a tener el dinero. Se lo aseguro. ¡Vas a decir lo que te digamos, entiendes! ¡Estamos claros! ¡Suéltalo, perro! ¿Entiendes? ¿No entendiste? ¡Suéltalo, perro! ¡Vas a decir lo que te digamos que diga! ¡Estamos claros! ¡Estamos claros hoy! ¡Déjalo! ¡No hizo nada! ¡Aguántala! ¡No hizo nada! ¡Ay, sonrisa, sonrisa! Así mismo te quería ver. Mira qué bien te ve. Esto es solo un cariñito. Una muestra de afecto. Ahora vamos. Di lo que yo quiero que digas, o si no vas a dormir adentro. Vamos. Vamos, escupe. Escupe y vas a decir lo que yo quiero que digas. Está bien, ahorita. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, está bien. ¡Corta, asqueroso! ¡Cierto! ¿Te odio a ti para no se va a caer en la boca? ¡Suéltalo! La verdad es que hay gente que siempre habla de más, ¿eh? Vamos. Buen trabajo, muchachos, ¿eh? Se ganaron el round. Por fin. Buen trabajo. Tú invitas, ¿verdad? También te vas a poner en esa. Caripelado que eres, ¿eh? Que tú eras el próximo que yo tenía en la lista para visitar. Ya no me tienes que visitar. Aquí me tienes. Definitivamente tú siempre te estás metiendo en problemas, ¿verdad? Tu abogada tiene que ser bien buena para que tú estés afuera. Yo estuve allá adentro 6 años y ni siquiera tenían prueba de todas las cabronerías que yo hice. Todo lo fabricaste tú. Pendejo. No. Vale. Vale, porque está muy, muy agitado. El problema es que tú solamente conoces de mí un 1% de todo lo cabrón que yo puedo llegar a ser. Cabrón. Sí, sí lo sé. Tú, Eric, los hijos de puta del italiano. No se conformaron solo con joder a mi sobrino, sino que también jodieron a mi hermano. ¿O es que tú te crees que yo no lo sé? Yo no tengo nada que ver con eso. Y a estas alturas, ¿por qué lo negaría? ¿O tú te crees que yo soy el único que brega en la calle? Total, no es por eso que estamos aquí. Leo, ¿qué tú haces? Tú sabes que te vas a meter en tremendo problema, Leo. Nosotros podemos llegar a un acuerdo. Yo siempre estoy metido en problemas. Y uno más no hace daño. Y esto va por meterte con la mujer de Eric. We'll be right back.
Leo. ¡Eric, carajo! Qué bueno verte, papito. ¿Qué pasó? ¿Le entras de nuevo? Michelle está en el hospital. Ya nació el bebé. ¿No te habías enterado? Carajo, eso sí que fue prematuro. No, no lo sabía. ¿Pero está todo bien? Digo, a mí me parece una buena noticia. Ahora soy tío. No, no está todo bien, Leo. Como tú dijiste, nació prematuro. Sus órganos no se desarrollaron bien. Su doctora me acaba de llamar a decirme que lo tienen que operar rápido que nazca. Son $120,000 que yo no tengo para la operación. Niñeta, yo no quiero que mi hijo nazca así. Él no se merece vivir en las condiciones que vive su papá y su mamá. No se lo merece, puñeta. Hey, hey, hey. Eric, ¿somos o no somos como hermanos? Todo lo resuelvo yo, ¿está bien? Yo te voy a dar ese dinero mañana por la mañana. Por cierto, hay un trabajito pendiente, ¿verdad? Que me parece que sería un buen momento para que tú te iniciaras, fueras calentando motores, ¿no? Cayendo en tiempo. Así que vente, vamos a hablar con el italiano. Vente, vente, vente. Vamos. Leo, qué bueno que llegaste. Bueno, ya estamos todos aquí, ¿verdad? ¿Podemos empezar? Por cierto, mira quién les tengo aquí. Mira quién tenemos aquí. ¿Cómo tú te atreves a aparecerte aquí después de tanto tiempo, ah? Hermano, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido. ¿Por qué no has venido a verme? ¿Tan mal te he tratado? Mi vida ha cambiado un poco. ¿Sí? Sí. Por cierto, yo no tengo ningún problema con que Eric regrese y yo vuelva a mi posición original. Tú no. Pero yo sí. Nada personal. Tú eres muy inteligente. Pero Leo, tú eres más agresivo. Y te necesito para lo que vamos a hacer. Además, tú conoces el plan. Ok. Bueno, a lo que venimos. Aproximadamente en 6 horas van a transportar un maletín importante. La información que contiene es invaluable. Me ofrecieron mucho dinero para conseguirlo. Y estoy dispuesto a pagar 500,000 a cada uno. Y mucho cuidado, si no llega a mis manos pronto, mucha información de nuestros informantes infiltrados en la policía, FBI, CIA, la DEA y el gobierno en general va a quedar al descubierto. Eso va a traer problemas para nuestra operación. Y ahí es que entramos nosotros con el plan que hemos preparado. Lo que ya sabemos es que esta es la única oportunidad que tenemos para conseguir esa información. Nuestro objetivo es infiltrarnos y conseguir esa información antes de que se entregue. Nuestro confidente nos informó que el camión blindado que va a estar transportando el maletín va a estar escoltado por 2 vehículos. Ese confidente es el gerente del banco donde está el maletín. Ahí es donde Eric y yo entramos al juego. Nosotros vamos a entrar primero al banco y el gerente nos va a ayudar a hacernos pasar por los guardias que conducen el camión blindado. Así podremos obtener el control del paquete. Claro, esto si no ocurre ninguna complicación. Perdonen, es que llegué tarde, perdonen. Ah, yo soy Tony, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Tony? No sabía que tenía compañero nuevo, qué chévere. No, en realidad no. Es solo hasta que lleguemos al destino. Hace calor, ¿verdad? Bueno, me voy a mi puesto de trabajo, gracias. El problema es deshacernos de la escolta. Zeta y John van en el camión de la basura. Tan pronto vean el camión blindado pasar, cierran el paso con el camión de la basura a la escolta. Lo que tengan que hacer para evitar que sigan a Eric y a Leo está a su discreción. Este trabajo duro, ¿tú ves? Fucking camión blindado. Y tenemos el paquete ya, carajo. Thank you.
pronto John y Zeta logren detener la escolta de atrás, Eric y yo continuaremos la ruta trazada por la policía. Pero nos desviaremos en la salida de la carretera principal. Para cuando la escolta que queda se percate, ya no podrán encontrarnos. Suena complicado. ¿Ya estamos aquí? ¿Vamos a hacerlo? Bueno, ya con el maletín, nos encontraremos entonces en el antiguo hangar donde acordamos. Ustedes son los mejores. Confío en ustedes. ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira, dale suave! ¿Qué pasó? Mano, esto no prende. ¿Tú sabes algo de mecánica? ¿Tú no ves que la gente tiene que ir a trabajar? ¿Estás interfiriendo con la labor de los oficiales? Mano, yo soy chofer, no soy mecánico. Vamos, vamos, vamos. Prende eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Disculpa, oficial, lo que pasa es que el camión ahora no funciona. Yo tú me voy despidiendo esta escolta, ¿viste? Yo creo que era el momento para perderlo. No se preocupe, que en unos segundos yo... No se preocupe. Yo verifico que yo sé de mecánica. Mano, yo creo que no es el motor, que es la batería, porque no está el TEA. Pues viene, viene. Arréglalo, que no tenemos todo el día. Hay que seguir arreglándolo. Perdón, oficial. Lo que pasa es que ya usted sabe cómo es el gobierno. Nos dejan estos troces que no valen ni 2 centavos. No progresamos. Pues bájese, caballero. Yo lo verifico. ¡Ay! ¡Mira! ¡Prendió! ¡Oh! ¡Prendió! Oh, eso es, viene. No se preocupen, que está todo bajo control. Gracias, gracias. Vámonos, muchachos, nos llaman. Estamos esperando. Pero ustedes tenían prisa, ¿verdad? ¿Tú me estabas escuchando? Que estaba... iba muy rápido. Mira, pendejo, cállate la boca, coge ese maletín y baja. Dale, dale, no te conviene preguntar acá, y baja, baja. O vamos, baja, baja. Cógelo con calma. Rápido. Tranquilo, tranquilo. Hombre, hombre. ¿El maletín? Mierda, la policía. Eric. Eric, vámonos. Eric. Vete, vete, vete tú, yo me encargo. ¿Qué? Yo me encargo, vete tú. Vete. ¿Seguro? Adelante. Sí. Bueno, encontramos donde ya tú sabes, ¿está bien? Sí. ¿Cuánto dinero hay en cada bolsa? 150.000. 150.000. Y yo no he visto nada. No, claro que no he visto nada. Claro que no. No te muevas. ¡Carajo! Hubiésemos hecho algo, mano. No le dimos suficiente tiempo. ¿Y qué tú querías? ¿Que matara a las 4 ratas esas? Bueno, pero debimos haber hecho algo. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. A llegar allá, a ver. Ah, está. Todo sale bien, todo sale bien. Alto, deténgase. En serio. Salga del vehículo con las manos en alto. Thank you.
¡Madre! ¡Muévete! From all the people in the world, I gotta find you again. Come on, man. That doesn't say... Oh, come on. Si me robé esta motora hace 5 minutos, ¿para dónde tú te vas? Coño, yo me voy contigo. I'm going with you. No se supone que estén aquí. No sé. Esto no me gusta para nada. Espero que todo salga bien. Eso. ¿Y cómo se habló todo? Todo bien, ¿no? ¿Estamos aquí? ¿No tuvieron problema con la escolta? La pudimos detener por varios minutos, pero no por mucho tiempo. A mí me siguieron unos guardias, pero los perdí. A mí también, pero estamos aquí, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues, vamos a arrancar, que nos están buscando. Dale, arrancamos. Síganlo ustedes, yo tengo que ir al hospital, Leo, te veo allá. Dale. ¿Sí se puede, sí? Vete con tu mujer, claro que voy para allá. Te quiero, carajo, te quiero. ¡Welcome back!
carajo. Lo que hay que ver es cómo salimos de esta. Bueno, ¿y cuál es el plan? Están rodeados. Salgan con las manos en alto. No vamos a negociar. Salgan con las manos en alto. ¡Carajo! Yo creo que de esta no salimos. Vamos, entréguense. ¡Vamos, va a partirle el culo a esos cabrones! Espérate. Hay que ver qué vamos a hacer. Dame un segundo, déjame pensar. No tenemos un segundo para pensar, loco. Cállate la boca. Y vamos a pensar qué vamos a hacer. Bueno, según yo lo veo, tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Una, nos entregamos, y dos, los descabronamos. Diablo. Volver a prisión. A preso muerto. ¿Estás conmigo? Hasta el fin. ¡Vete! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo te cubro! ¡Vete! ¡Vete para el hospital! Estoy buscando la habitación de Michelle Marie. Pero está sangrando, ¿qué le pasó? Un accidente en el trabajo, pero estoy bien. Necesito saber dónde está mi esposa ya. Tranquilo, déjeme verificar en el sistema. Sí.
Sí, ella está en el piso número 11, en el área de maternidad y recuperación. Okay. Ay, disculpe, no la cambiaron al cuarto 356, que es aquí mismo, allá abajo. Gracias. ¿Pero estás bien? Sí. La paciente que estaba aquí. Ah, ella se encuentra en el área de nursing, cuarto piso. La sociedad no perdona los errores del pasado y te obliga a regresar atrás. Quieren hacer dinero, hacerse millonarios, pero yo espero no sigan me gambló, ya que en el trasero me estoy consumiendo. Muchos matan por matar, pero a la larga les irá mal. Y no importa lo que hagas, tu familia lo va a pagar. No me hables de ese terreno, que ese terreno yo lo he conquistado, y en la calle yo me alquilé. Y en el silencio lo estoy pagando. Y no me siga acariciando el oído, porque prefiero la caricia de mi hijo. ¿Qué me dice, papi, cuando sale preso? ¿Qué me dice cuando vas a estar conmigo? Hoy quiero cambiar todo mi ayer. He
ese lado oscuro, ese lado oscuro que no me deja ver. Y así mi morar por una nueva luz que me diga dónde está mi libertad. Yo no estoy preso, preso, preso está mi cuerpo, preso. Y mi alma va a pasear junto a mi libertad. Yo no estoy preso, preso, preso está mi cuerpo, preso. Y mi alma va a pasear junto a mi libertad.